Buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo, que vengo a ser la dama, Malu Kikuchi, no se lo tome en serio. Estamos en FM 95.5 Radio Concepto. Si quiere comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com. Si quiere comunicarse conmigo, conceptomalu@gmail.com. El programa se va a repetir en esta misma radio el jueves que viene de 22 a 23. Y esta tarde, cuando esté por tomar el té, gracias a, insisto, el arte, porque lo hace tan bien, entre paréntesis, queda tan lindo el programa en YouTube, lo va a encontrar a eso de las 5 de la tarde, gracias a nuestro Daniel Villarroel, pone YouTube, La Dama y el Bárbaro, y va a salir el programa con el invitado de hoy, que ha sido invitado especialmente, primero, porque se llama Roca, y es descendiente de Julio Argentino, no, de un hermano, pero la familia es la misma. Y además de eso, el hombre ha vivido entre los mapuches y nos va a hablar de los mapuches, quizá de otra clase de mapuches que no forman parte de RAM, de mapuches mapuches que trabajan, que viven, que son argentinos, que probablemente defiendan sus raíces y su cultura sin por eso dejar de ser argentinos. Lo cual para mí es un privilegio, ¿no? Que sean argentinos. Tener educación gratuita, primaria, secundaria y terciaria, si llegan, y tener salud gratuita. No hay muchos países en el mundo que den eso. O sea que gente como Walla, que dice yo no soy argentino, que no sea chileno es su problema, pero que me diga que no es argentino, me ofende, honestamente. Todos los que vivimos y nacimos acá, en la facultad me enseñaron que eso se llamaba jus solis, y lo tenemos como una regla. El que nace en la Argentina es argentino, salvo que los padres sean diplomáticos, ese tipo de cosas. No es el caso de Jones Walla Facundo. Y vamos a hablar con nuestro invitado Gonzalo Roca. Gonzalo, ¿de qué rama de los hermanos, que eran siete u ocho, no sé? Eran ocho hermanos, la menor era Agustina, la única mujer. La única mujer, eran todos varones. Exactamente, que es la que muere última en 1945. Exactamente. Y el general es el penúltimo, que muere en 1914. Mientras tanto, ya Ataliba, pero Ataliba también muere en 1900. Sí, pero 1904. Ah, 1904. El primero que muere es Rudecindo, que es el que muere más joven, con 50 años. Muere en 1902. Después y los que mueren Ataliba, en la guerra del Paraguay. Después muere Alejandro, perdón, después Ataliba. En la guerra del Paraguay mueren varios, y mueren mucho antes, por supuesto, porque es en la guerra del Paraguay, claro, y muy muere joven. Segundo, el padre, que es un personaje fenomenal, que exacto, no sé por qué la historia no me lo tiene reivindicado, porque el padre de don Julio Argentino realmente fue uno de esos militares. Sí, que las tenían muy bien puestas. A carta cabal, sí, que aparte, por supuesto, se destacó y estuvo muy cerca de todos los próceres que tenemos en los libros, porque estuvo con Lavalle, estuvo con Santa Cruz, estuvo con Alvear. Estuvo en todas las, guerras de la independencia. En la guerra de la independencia, en la guerra del Brasil, en la guerra del Paraguay. Exacto. Y también había tomado partido inicialmente por los unitarios y tuvo ahí algunas derrotas que finalmente después dejó ese partidismo cuando ya formó familia con Agustina. Con Paz. Agustina, que eso le salvó la vida porque ahí había estado como condenado a muerte, ¿no? Por haber tratado de sacarlo Ibarra, creo que era. La pelea fue con Quiroga. Sí. Al tucumano, que ahora se me ha borrado el nombre, no era Ibarra. No, Ibarra era Santiago. Pero lo condenaron a muerte, pero se pidió escasense, se casaron. Exactamente. Y ahí vinieron los Roca Paz. Alejandro Heredia, perdón. Exacto. Alejandro Heredia fue el que lo mandó a fusilar. Sí. Y Juan Bautista Paz, que era su ministro, llegó a frenarlo a pedido de su hija Agustina. Y le dijo, por favor, que se está por casar con mi hija, no me lo mate, no me la deje viuda antes de tiempo. Exactamente. Sí, eso agradecemos muchísimo porque gracias a eso estamos acá y nacieron esas siete personas
hermanos, 8 hermanos, 7 varones, y nosotros venimos de Agustín. De Agustín. Que, vamos a aclarar que 2 hermanos y segundo mueren en la guerra claro, de Paraguay. Bueno, Marcos, claro, Marcos y Celedonio, perdón que no sí. los nombramos, pero Marcos y Celedonio mueren antes en la guerra del Paraguay, uno en el año 66 y otro en el año 68. Donde también combate Julio Argentino, ¿no? Ese paréntesis. Sí, sí, sí. En, la, en los historiadores modernos está Roca es como una fractura, ¿no? El Colorado Ramos, marxista él, reivindicaba a Roca. Osvaldo Bayer debe ser el mayor enemigo. Sí, sí, no, sin duda, porque es no cierto. No hay país sin Roca, no hay país, es el que funda el Estado Nacional. No, no, eso estamos de acuerdo, eso, te quiero decir. Es, pero sin duda, porque Bayer toma el tema de la conquista del desierto y el tema del genocidio como su base. Pero en realidad, ¿qué genocidio? Es como el tema de la, del avestruz, que esconde, pone los huevos sí. en un lado y esconde y la cabeza en otro, porque él es anarquista. Él es anarquista no, y participa de todos los congresos anarquistas y demás. Y Roca su vida de Severino de Giovanni es una, claro, es una narración que claro, le escribe. Claro, no. Exacto. Y él es la reivindicación de Severino, ¿no? Claro. Y Roca. No, bueno, y la Segunda Internacional que adora, la que nos debe claro. la Patagonia rebelde, ¿no? Claro. Pero nos refugiamos en el prostíbulo del. Y ese debe ser el fondo de Bayer, que Roca es el constructor del Estado. Un Estado presente, un Estado, ese sí que fue un Estado progresista en toda esa generación, donde hubo una transformación muy grande de todo lo que existía y se hizo sobre bases firmes, ¿no? Por supuesto, lo principal, uno puede decir cosas que hoy estamos disfrutando todavía, primero de todo es el territorio, ¿no es cierto? El 60% de la incorporación de los territorios de Patagonia y del norte hasta Formosa, de los actuales, es el 60% Formosa, de lo que había. Y Formosa y el Chaco. Es un agregado del 60%, es decir, que hasta ese momento el territorio argentino, la autoridad y la soberanía estaba sobre el 40% del actual territorio. Si vos mirás lo que era el mapa, es una especie de diagonal que baja así y prácticamente termina un poquito más abajo de Mar del Plata. Eso es eso. Más allá que después y posteriormente, en 1904, incorpora los derechos sobre la Antártida al ser el primer país que tiene el observatorio en la Antártida y que le permite, en la isla Lori. Exactamente. Con 5.000 libras esterlinas viene el escocés loco que había puesto una estación meteorológica. Y se me cansé al año, pasa por la Casa Rosada y le dice, tengo una estación meteorológica en la isla Lori, yo, la Orcadas del Sur, la quiere comprar en 5.000 libras, no terminó de decirlo que ya estaba comprada, y la bandera argentina está izada desde febrero de 1904 en la isla Lori. En ese lugar. Presencia absoluta. Sí. Ahora, y suma, perdón, pero voy a decir más, aparte de comprarle a él, la negociación se hace con Inglaterra, sí, que obviamente. Es un tema muy importante, obviamente. Porque se hizo de país a país y la aceptación la hizo Inglaterra y la bueno, hizo porque el escocés, aunque mal le pese a los escoceses, sí. perdón papá, sí. Forman parte de la Unión Británica. No, yo lo que iba es cómo la idea de confrontar con Roca es confrontar con una concepción de la nación. Exactamente. Exacto. Sí, no es una discusión de historia. No. Es que quieren un país distinto. Bueno, ya somos un país distinto al que hizo Roca. Roca llegó con 1.500 kilómetros de vías férreas, se fue con 9.000 en la primera presidencia porque quería trenes. Quiero un tren que una Jujuy con Tucumán, Tucumán con Santiago del Estero, Santiago del Estero con Córdoba. Ese discurso de aceptación de la presidencia, de la primera presidencia. Y conste que era un niño, tenía 37 años, unos meses más grande que Avellaneda, porque Avellaneda llegó un poquito antes a la presidencia. Tenía 37 años, era general con galones ganados en batalla. O sea, no sí, general sí, a dedo, sí. ganados en batalla. Y lo que llamamos la conquista del desierto es un proyecto. El libro de Félix Luna fue importante, ¿no? Sí. El libro, sí, porque sí, ese libro. Sin tenerle simpatía, pero por lo menos es exacto sí. en los hechos. Es que Luna fue un tipo que no necesitó la simpatía. El 45 sí. de Luna y Soy Roca de Luna son la demostración
de que él, en la distancia, reconoce y juega como un historiador. Es un historiador en sí. Aparte, yo lo he escuchado a Félix Luna presentando el libro, y cuando él decía, cuando yo me puse a estudiar mi concepción personal y familiar, es contraria a Roca. Okay. Dice, yo me crié en La Rioja, claro, en una familia con mis abuelas, y toda gente que lo odiaba a Roca por motivos de política de aquel entonces, y y cada vez que pasaba algo en casa, fuera que llovía o se rompía una canilla, la culpa era de Roca. Y bajo ese concepto yo me lo puse a estudiar a Roca, y lo que yo he volcado es lo de un historiador, ¿no es cierto? Y plenamente, porque bueno, Félix Luna, aparte, venía de otro contexto, por supuesto, ligado al radicalismo, etcétera. O sea, más contrario no podía ser, y sin embargo logró un libro que está basado en la verdad, en la historia. Respeta los hechos. Casi indiscutible el Sol Roca, ¿no? Sí. Es que respeta todos los hechos. Él era antiperonista, el 45 es un libro que uno lo ve, es objetivo. La descripción del 17 de octubre de la plaza de Félix Luna... te llena los ojos de lágrimas. No, son tipos que están por encima de la estupidez, ¿no? Cuando dice, y ahí se inicia el diálogo entre el pueblo y su ídolo. Da un salto a Pacho Donel, que escribe un libro a favor de Guevara, y vos ya tenés lo que es el ridículo. Encima me lo mandó a mí. Te lo mandó, pero lo hayas tirado rápidamente. No, pero leí el prólogo y vi que le agradecía a una amiga mía, y yo ojé las primeras páginas y dije, pero esto está muy bien escrito, que no es el caso normalmente de Pacho. Y la llamé a mi amiga y le dije, ¿por qué te agradecí? Sí, porque le escribí el libro. Claro, esa historia la sabemos todos. Que el libro era escrito por otro, firmado casi, por casi uno. Todos ellos. Los últimos, los primeros fueron bastante malos. Y pero, ha logrado educar a toda una generación con el tema de Roca. Ese libro Soy Roca, que tuvo tantas ediciones. Bueno, todas esas generaciones se formaron con ese libro, con ese concepto de la historia. Si uno toma los libros dañinos, el Ezeiza de Berbisky y el presidente que no fue de Bonazo, son dos bolazos terribles. Pero no bajemos de esa manera, porque yo lo recuerdo. No, pero marcaron época. Después viene el Tata Joffrey Reato, que son los tipos que reubican la historia. Con documento, hermano. Con documento, dice, muchachos, la guerrilla. Que no hubiera dos demonios no implica que la guerrilla sea lúcida. No, en pero, cambio, hoy se están formando con los libros de Piña, por ejemplo. ¿Qué imaginación tiene más Piña? Más que inventa, primero toma todo lo que hay, ha innovado poco y ha presentado poca investigación, me parece, y sobre todo hace juzgamiento, que es un tema que tiene la generación actual, claro, que hay tanta soberbia, que opinan. No podemos resolver los problemas del presente y estamos juzgando los a toda pasado, la historia. Claro, pero además opinando y mal juzgamos. Que no es lo que tiene que hacer un historiador. Por ejemplo, García Hamilton, que no era un historiador, era un escritor, era un abogado, que escribía sobre historia, pero se documentaba. Cuando escribió el libro que yo más he amado, Cuyano Alborotador, sobre Sarmiento, me dijo, tío mío, entre paréntesis, no García Hamilton, Manuel Gálvez, que detestaba a Sarmiento porque era rosista, y me dijo, el único que ha escrito un libro, una biografía exacta sobre Sarmiento, detestándolo, pero exacta en los hechos, es Manuel Gálvez. Uh-huh. Y te digo que lo detestaba, doy fe. Pero bueno, si hizo una cosa, hizo esa cosa. Botana es un tipo objetivo, muy ¿no? Muy objetivo. Natalio es un tipo que tiene vuelo y que es... Preparado en la Universidad de Lovaina. Le ha quedado la formación. Él, Brown, el Rafi Brown, sí. Floria. También, no solamente el libro de Floria y García Belsunce, Carlos García Belsunce, sobre Horacio, sobre libro sobre la historia argentina, es un libro de Teta es fantástico. Yo no lo leí, lo tengo, pero no lo leí. Cuando Lovaina, mi hermano estudió Lovaina con ellos, cuando Lovaina era Lovaina, ¿no? Era una cosa... Seria. Seria, claro. Sí. Pero son las cosas que hoy no estamos todavía mamando. Rosendo Fraga, por ejemplo, en el año 2014, hablando de Roca y con motivo de los homenajes, porque era el centenario de su muerte, se pensaban hacer dos o tres conferencias de homenaje a Roca, al prócer le decimos nosotros, pero bueno, el homenaje al prócer. Y
él dijo, no, acá tenemos que hacer otra cosa, porque no es un homenaje, sino que acá hay una batalla cultural. Y en ese año 2014 se organizaron 50 conferencias con 70 conferencistas, porque algunos fueron paneles, había tres paneles, y en los lugares más distintos y en todas las salas de Buenos Aires, con una asistencia enorme, sí, porque ahí tuvimos, me contó José, de 100 personas hasta 300 personas hemos llegado a tener en el Club del Progreso, del interés que había. Y eso fue para fortalecer el Club esto Progreso dentro de un ambiente. Conste que es radical. Claro. Sí, sí, no. Y el Club del Progreso es radical. Sí, pero ahí hemos estado también. Una conferencia fue Roca, Roque e Irigoyen en el Instituto Irigoyeniano, donde estaba María Sáenz de Quesada, Rosendo Fraga y el presidente del Instituto Irigoyeniano. Es decir, perfectamente se pueden hacer las cosas, porque pero cada obvio. Cual que va con la verdad, va con historia, va con fundamentos, nutre a todo lo que hacemos. No olvidemos, María Sáenz Quesada tiene un buen libro sobre la Argentina. Claro que sí. Tiene un muy buen libro sobre Argentina. Y todo muy bien, María Sáenz Quesada. Pero sí. el libro sobre Argentina creo que es de lo mejorcito que ha escrito uh-huh. María, desde su punto de vista radical, por supuesto. ¿Cómo se bajó a los libros de coyuntura, que son tan abundantes como estériles, ¿no? Porque sí. Es una cosa, uno se para en la librería a mirar los libros, ¿no? De la pavada mayor, sobre Cristina Kirchner hay 20, sobre Macri hay 40. Claro. El periodista escribiendo un librito de una entrevista a un personaje, que vos ves el libro y decís, es la frivolización de la lectura. No, sí, porque no. El de Macri es lamentable, es casi una tomadura de pelo. No lo digas porque la señora, pero yo siento, es lamentable, sí, sí. Claro. Pero mi amigo Fernández Díaz, con el cual pero dice que es bueno, qué sé yo, no me... Claro. Pero bueno, todas esas cosas generan este ambiente que hay, que es muy confuso, en realidad, no sé, para todos los temas, ¿no? Para todos los temas que se tratan diariamente, donde se genera mucha confusión, hay poca claridad en ellos. Y es lo que pasa un poco, que me pareció a mí, con todo este tema global que se habla de mapuches, ¿no? Que nosotros, y a mí me parece, y lo hablaba con Romero, que era lo que le pareció que le había nutrido con esto, es que hay que separarlos, porque hay varios temas metidos bajo un solo nombre y genera una confusión muy grande, y que las distorsiones siempre las aprovechan las malas izquierdas, los bravos que salen a romper las calles y demás, y entonces nosotros tenemos que llevar claridad en eso. En eso está, para mí, tres cosas muy claras. Uno es el caso de Maldonado, ¿no es cierto? La desaparición de Maldonado es un tema que está, esa parte se debe no tratar, cambia la historia, el hecho, se la marca, pero claro, no la cambia. Se debe tratar como corresponde y demás. Y debe aparecer. Claro. Debe aparecer, por supuesto, y aparte se debe aclarar qué pasó en todo eso. Ni hablar. Ojalá lo podamos saber bien como corresponde, ¿no? Y se van aclarando a través de los días, de lo que va pasando, de los ADNs y de las cosas, bueno, y ojalá lleguemos a una conclusión, que es lo que siempre pedimos en los hechos graves, ¿no? Como el de Nisman, como lo de la AMIA, todas las cosas graves que nos han ocurrido y que no tienen un final. Entonces, que acá, es incomprensible, ojalá que nunca tengamos tengan un final acá. Claro. Y este sería el primero en muchos años, que sería muy, muy bueno para todos. Lo otro es el tema del RAM, ¿no es cierto? La resistencia ancestral mapuche, que la lidera Jones Wallace, que es un terrorista buscado en Chile por terrorismo y por crímenes, ¿no es cierto? Y donde acá ya dirige también, es líder de un grupo muy chico y de un grupo de mapuches que están, algunos son mapuches, otros no. Bueno, Guala no es mapuche. Bueno, y si es mapuche es muy mezclado. Bueno, pero mezclado puede ¿Dónde ser. ¿Dónde viste tema, un el indio tema, con que no sea lampiño? No, pero puede ser porque las mezclas son muy grandes y en realidad hay muchas leyes en Argentina, por eso tenemos que tener claro, que hacen, por ejemplo, una comunidad, ¿qué es? Una comunidad, por ley, dicen, bueno, son aquellos que se reconocen como tales, de un pueblo originario y que la comunidad lo reconoce y que tienen un sentido de vida comunitaria, ¿no es cierto? Entonces hay una ley que los define y si ellos están dentro de esa ley, esa parte está buena. Y él se siente mapuche y tiene sangre mapuche aunque esté diluida, muy diluida. Pero él se siente y actúa como tal y sus reclamos son en base a eso. Ahora, eso hay que separarlo de todo el resto de los mapuches porque es él y su grupito
y todo el resto de los mapuches no condicen con esta ¿de qué condición de él, ni de que son crímenes? ¿De qué número de comunidad hablaríamos? Bueno, en el tema de mapuches han variado mucho, porque ahí también nos queda hacer un censo serio, porque los últimos censos, por supuesto, han sido un poco distorsionados, pero se habla de la comunidad mapuche más o menos entre 70 y 150 mil habitantes. Ah, Flauta, es grande. Es grande. Y dentro de eso mismo hay una confusión, porque el tema mapuche, que cuando estudiamos historia no lo vemos, porque no existe la calificación de mapuche. No, en todo el siglo XIX no aparece la palabra mapuche, ni la nombra Roca, ni la nombra Rosas, no existe. Exacto, pero es un tema que hay que tener cuidado, porque ya está instalado, es un tema, los mapuches existen, los mapuches están, son pueblos originarios en Chile, no en Argentina. Su origen es chileno. Es chileno, absolutamente. Del río Biobío hacia abajo. Tomando en cuenta que el origen, y lo que dicen las leyes, es que para ser pueblo originario hay que haber habitado el territorio en el cual se dice que es pueblo originario, en este caso Argentina, a la época de la conquista. De la conquista española, me refiero. Cuando vino Colón. Sí, de la conquista que tuvimos nosotros. Exacto. Entonces, cuando vinieron acá, ¿quiénes eran los pueblos que habitaban? Entonces, a partir de allí empiezan las definiciones. Los mapuches no estaban, pero ya hubo una diferencia muy grande. Primero, porque si bien no estaban, y históricamente se dice que ha sido un pueblo, y se juzga que ha sido un pueblo invasor, sobre esto ha estudiado muy bien Coco Porcel, por supuesto, el tema quiénes son pueblos originarios, para responder a la ley y a la constitución, quiénes son y quiénes no son. Entonces, ¿y qué es lo que pasó con la historia? Ahora, a posterior a eso, tenemos muchas diferencias en cuanto a los criterios, porque tenemos que hablar este tema con base de la historia, pero para el siglo XXI y para el futuro. Presente y futuro nuestro de Argentina, incluidos estas comunidades mapuches, que son hoy son habitadas por todos argentinos, que tienen casi 200 años, en Argentina, en territorio argentino, es decir, que duplican todo el grueso de la inmigración como tal, como argentinos, y donde tienen servicios prestados a la patria. Y en este caso justo me toca a mí, y de ahí esa experiencia tan valiosa que tengo, porque con mi señora hemos ido varios años a Cuyamen y a Ñorquinco, que es donde está hoy el epicentro de toda esta cuestión, y donde hemos estado con, en el caso de Cuyamen, que es en el noroeste de Chubut, en el Ñorquinco es en el sur oeste de Mitan, ¿no es cierto?, de Río Negro, y donde hay dos comunidades, que la de Cuyamen, que es una comunidad de Nahuelquir, se llama, es comunidad indígena de Nahuelquir, aparte registrada como corresponde, conforme a las últimas leyes, y esa comunidad viene de un origen de un cacique que era Miguel Nahuelquir, el nombre español, Ñancuche, el nombre que tenía el propio, Ñancuche Nahuelquir, que fue un vaquiano que acompañó al Perito Moreno en toda la demarcación de los límites. Era un indio amigo propiamente, y amigo de verdad, no era que nos hicimos amigos, no, era los indios que decidieron que iban a ser argentinos y que iban a acompañar el proceso. Y acompañó el Perito Moreno, el trabajo que hizo, que fue inmenso y fabuloso, porque uno dice el Perito Fantástico. Moreno, y siempre yo digo, con los próceres nuestros, lamentablemente, figuran en un cuadro con smoking o con frac, ¿no es cierto?, sí. Como la de la época, y figuran allí. El Perito Moreno anduvo toda la Patagonia, a caballo, muerto de hambre, muerto de frío, recorrió todas las altas cumbres, y tenía una comisión con 300 personas trabajando para delinear los que hoy son nuestros límites. Sí. O sea que un prohombre enorme, que después gigante. Fue capaz de ir a Inglaterra y convencer a un rey inglés de que la línea divisoria de aguas tenía que... Sí, pero y más allá, ahí intervinieron también, el otro día salió que los galeses habían votado por Argentina cuando les preguntaron, pero para esa comisión que ponía que los límites... Que compraron sus tierras los galeses, sí, entre paréntesis. Vinieron y preguntaban a los que estaban, pero también a los indígenas, pues yo recorriendo de la mano de Antonio Fermín y de Rita Ancalao, que son estas dos comunidades indígenas de allí, me llevaban, íbamos a la cordillera y nos encontrábamos con viejitas que estaban allí, en un rancho, en un lugar, tranquilas. ¿Eso lo hizo por estudio, por investigación? No, lo hicimos por afinidad. Es decir, nosotros nos conocimos con Rita Ancalao con motivo de que mi padre iba siempre a los actos de la Escuela Roca
acá la que está en la calle Libertad, en los actos de Roca, y ahí estaba Rita Ancalao, descendiente, bisnieta de un cacique, Rafael Ancalao. Y bueno, ahí nos, un papá me dijo un día, tenés que ir a conocerlas, y fuimos con mi mujer, que se le interesaba mucho. Mi mujer sí lo estudiaba los temas desde ese punto de vista, pero ahora no puede participar de estas cosas, pero yo sí, y yo quedé como Roca. Era una cosa que pegaba un poco fuerte, si se quiere, y Rita me llevaba a todos los lugares y me presentaba y decía, acá está Roca. Y causaba un impacto realmente, porque los indios transmiten su historia de verbalmente, claro, de como, generación en generación. Como los griots. Y tienen un respeto enorme. En África, porque, todos los pueblos primitivos. Claro, ellos eso. Dicen, mi padre me dijo. Y mi padre me dijo, es mi padre me dijo, claro, lo que le dijo su padre y su padre. Okay. Entonces van, mi padre me dijo, y eso tiene una importancia brutal. Y uno iba ahí en medio de la cordillera y veía a esta viejita, un día inesperado, que caía a visitas, sentada tranquila, y estaba sentada con la escarapela argentina. Y yo iba con mi campera con la escarapela argentina, por supuesto, que era similar a la que tenía este hombre que se acaba de ir, y decía, y me decía, me gusta la suya. Bueno, yo, por supuesto, sí, se la dejaba, pero caíamos de improviso y estaba con la escarapela argentina. ¿Y por qué usa la escarapela? Porque siempre la usé. Y eso está en los libros, que cuando vinieron con el tema de los límites, le preguntaron a los indios que habitaban la cordillera, ¿y usted qué es? ¿Argentino o chileno? Yo soy argentino, y a mucha honra, lo decían con mucha dignidad, con toda la dignidad que tienen ellos como pueblo y como personas. Entonces, bueno, los fui conociendo, fui estando, conocí estas comunidades, conocí a estas dos personas. Antonio Fermín está ahora en casi todos los medios, justamente tratando de desvincular y de que se entienda que ellos son distintos, que ellos tienen sus reclamos son institucionales, son conforme a la ley argentina, ellos son argentinos. Son y nunca hacen nada de etnia araucana, punto. Nunca rompiendo nada, claro, nunca con cara tapada, siempre de frente son, y sentado en la mesa. Esos son una mayoría de esa comunidad. Enorme mayoría. Absolutamente mayoría. Enorme mayoría. O sea que el otro es el implantado de la violencia revolucionaria sobre un grupo indígena. Exacto. Pero que no hace a la esencia del grupo, sino a la demencia de la revolución. Es la revolución con poncho y vincha, es todo. Se disfrazaron de poncho y vincha. Agarraste un anarco, lo hiciste. Agarraste un indio, lo hiciste anarquista. Exactamente. Podías haber hecho protestante también. mientras discutimos si nos hacemos protestantes o no, estamos protestando. Vamos a un corte chiquitito y ya volvemos. Estamos de vuelta con los mapuches buenos. También hay malos, pero los malos son poquitos. Y ni siquiera sé si son mapuches. Son terroristas que andan sueltos por ahí y se dicen mapuches. Es mi teoría. Claro. No, sin ninguna duda. Y aparte declarados, porque son declarados. En el caso de Jones Wallace, él es anarquista. Está buscado por terrorismo y por crímenes. Y acá lo que ha hecho son actos de vandalismo y cosas graves, que por las cuales ya debería estar juzgado. Hay un hecho mucho más grave, que también es un hecho concreto, porque ellos están reclamando territorio argentino. Cualquiera que quiera cercenar territorio argentino, por lo menos es traidor a la patria la y merecería ser la Constitución juzgado dice que no. Como corresponde. Exacto. Ellos tienen un plan de cercenar Argentina. Sí. Entonces, no es que son un grupito... Si bien son minúsculos y son pocos, sí, e intelectualmente, no, por como ha quedado visto en el programa, les falta sustento, pero bueno, lo que hacen es grave, muy grave. La guerrilla argentina se caracterizó por su analfabetismo siempre. Si uno lo agarra a Firmenich y le pregunta... Hay una entrevista de García Márquez a Firmenich en un avión, que habría que ir a buscar, porque García Márquez no era de derecha. Pero viaja, tiene un vuelo con Firmenich, y cuando termina el vuelo y el diálogo,
dice, esto es... Sí, esto no va a andar. Esto no va a andar, no va una andar. Frivolidad. No va a andar, y no anduvo, gracias. No era con Vargas Llosa que tenía ideología. Sí. Pero no. Lo importante es esto, asumir que el tipo es anarcoviolento, además es mapuche. Exactamente. Pero que la anarquía, la violencia de la anarquía no define a los mapuches, no. Sino a la demencia de todo tipo. Pero el IRA, la ETA, digamos... Exacto, estuvieron adiestrados por la FARC, son un grupo pequeño, tienen ayuda de Europa, como siempre los europeos desfasados, ayudando a quien no deben. Desde el año 78, 1978, tienen The Mapuche Nation, uh-huh. Y en el 96 le cambiaron el nombre y le pusieron The Foundation for Aid for the Mapuche Nation, ¿no? Uh-huh. La Fundación para conseguir ayuda para la Nación Mapuche. Nunca me acuerdo la calle, pero es número 6 en Belfast. Uh-huh. Todo el board, todo el directorio de la fundación es nombres o celtas, o sea, o son o galeses, sí. O escoceses, o irlandeses, o ingleses. El único es el secretario general, que se llama Mariqueo. Uh-huh. Y el segundo de Mariqueo es alguien con un nombre árabe muy largo, muy lleno de Ab y de Al, y de, que no recuerdo. Y esa gente junta plata para la Nación Mapuche, que no es la Nación Mapuche, sino The Mapuche Nation, uh-huh. T-H-E, Mapuche, bueno. Nation. ¿No te encanta? Suena espantoso. Que le compren la tierra a Benetton, se la dan a los mapuches, claro, y se arregló porque, el conflicto. Perdón, acá hay una confusión espantosa. Yo tengo acá una jueza, ex jueza argentina, especializada en derecho constitucional, que sobre el último artículo que yo escribí, que era sobre los mapuches, me hace una serie de aclaraciones totalmente en la línea donde estoy yo. Que una cosa es la propiedad privada, que para nosotros es inviolable, y otra cosa es la soberanía. O sea, si Argentina fuera invadida por Chile, la estancia de Benetton seguiría siendo la estancia de Benetton, bajo la soberanía chilena, porque la propiedad privada es sagrada. Punto. No importa la soberanía. O sea que no pueden meterse, y yo sigo sin entender cómo hay un juez federal que se llama Otranto, Guido Otranto, de Justicia Legítima, juez federal de Esquel. Primero, hay 1.875 hectáreas de la estancia Leleque de Benetton, que se las apropiaron y nunca lo sacaron de adentro. Ahí quedaron ellos. Ahí quedaron porque él quiere hacer, porque Walla quiere hacer de eso el centro de la Mapuche Nation. ¿Cómo un juez federal no manda sacarlo? Segundo, ¿cómo un juez federal, cuando le manda a la Nación 300 policías federales para entrar en territorio sagrado, que sigo sin saber lo que es el territorio sagrado? Daniel me dio ahí una idea. Debe ser sagrado porque va a haber una plantación de marihuana y no quieren que se enteren. Y me pareció una idea brillante. Y toda orden de un juez, toda orden de allanamiento firmada por un juez, implica fuerza pública. El hecho en sí implica fuerza pública. El juez no entra solo a un departamento que va a allanar, o a una casa, o a un campo. Tiene que ir con fuerza pública. Todo eso es constitución. Algo ahora, que para esta gente es un librito, sí, o una estación de trenes. Más allá de eso, la humanidad demostró en todos los ejemplos que los grupos violentos, en algunos desarrollos como IRA y la ETA, el mayor nivel de perfección de la, sí, violencia clandestina que tuvo la humanidad, ni en ese nivel, en, no, esas comunidades, fue exitoso. No. Todo, o sea, que si hay algo que está claro, es que la violencia para reivindicar, no, separatismo va, es algo que conduce al fracaso. No hay un solo éxito. Pero no va ni la Baden-Meinhof, sí, ni los Brigadieros. Bueno, se murieron en la cárcel. Los derechos humanos no los hace. Se murieron en la cárcel. El Baden-Meinhof murió en la cárcel. Así, no se sabe por qué, pero se murieron en la cárcel. Claro. Son muchos años donde en Argentina no se ha estado aplicando la constitución, la ley. Y eso trae esto, por ejemplo, el territorio sagrado, donde la policía no sabe qué hacer.
Cuando no, no hay, lo único sagrado en Argentina es que le dice no entran. Lo único sagrado es la nación y la ley. Perdón, y si eso un ser se debe con cara cumplir. Tapada claro, y un palo. Claro. Puede estar libre, no, lo demás son detalles. Exactamente. Y esto han pasado cosas muy graves. Por ejemplo, por eso digo, venimos de muchos años, ¿no? En San Martín de los Andes, hace unos años, el intendente permitió que en San Martín de los Andes se izara la bandera argentina con la bandera mapuche. Sí. Pero tan grave como eso, el hecho concreto de que permitiera que las comunidades mapuches se regían por su propia ley. La es decir, sharia. Leyes que nadie conoce, son leyes de ellos y que solamente las saben ellos y que la aplican como quieren. Donde, por ejemplo, por ir a un caso grave, uno puede decir, bueno, si un mapuche mata, y volviendo al siglo XIX, a un blanco, por decir el lenguaje ese, a un huinca. No, está permitido porque está en resistencia, está en lucha, fue invadido, bueno, etcétera. La etcétera. Sharia de los islámicos claro. fanáticos claro. en Europa. Yo aplico la sharia, hubo dos jueces de dos estados alemanes distintos que permitieron, uno que matara a su mujer y el otro que no sé qué desastre hiciera, sí, porque es la sharia. Obviamente no quedaron como jueces. En eso el mensaje de Putin fue claro, ¿no? El que está en Rusia tiene que asumir nuestra forma de vida. Y los australianos, si no lo acepta, andate. Se va. Exactamente. Pero los australianos, nadie le dijo que vinieran. Putin, se acabó, o aceptan nuestro sistema de vida o se van, porque nadie les... Son muy bienvenidos, pero sí. nadie les pidió que vinieran. Y es que así fue, la generación del 80, que fue impresionante la fortaleza espiritual, porque haber permitido que de una población de 2 millones vengan 2 millones de extranjeros. Sí, fueron demasiados. Pero esos 2 millones de extranjeros, no, porque esos 2 millones que vinieron, se hicieron argentinos inmediatamente desde todo punto de vista. Tal es así que ni siquiera quería que se les notara el acento de ser extranjeros, porque ellos decían, soy argentino, pero, y al Tano y al otro y al otro, no quería que se le notara el acento. ¿Qué es el cocoliche? El individuo desesperado por hacerse porteño, que se le nota que no lo es. Eso da el cocoliche del tango y de la vida. Tipo que claro. Pero ansioso por ser, ¿no? Claro. Claro, y eso es lo que pasó y por eso nos nutrimos con toda esa fortaleza. Son muchos años en que no sabemos el rumbo que queremos. Y porque en eso, no por eso solucionamos tener... el tema de los 70 claro, y tenemos no los ojos en la nuca en vez claro. de tenerlos en la frente. Y si no claro. solucionamos el tema de los 70 con justicia, no con poder judicial, con justicia, sin justicia no hay paz. Y nosotros lo que necesitamos es pacificar un país... Uh-huh. que todavía sigue viviendo los 70 en paneles de televisión. Exactamente. Es ridículo. Vino el hijo de Susan Sontag, cuyo nombre pobre me olvido, y mientras te acuerdas el de la madre, que es una gran persona. Los dos fueron llevados a ver la ESMA y los dos dijeron, esto es la reivindicación de una parte, no de los derechos de los dos. O sea... no logramos ni que el nombre de Rucci figure en la memoria de los caídos. O de Paula Lambruschini. Entonces, digamos, el hecho fundamental es la deformación de ese pasado. Porque es la reivindicación de una parte. Eso es irracional. Totalmente irracional, como es irracional seguir hablando de 30.000, hacer una ley en la provincia de que fueron 30.000 y nadie puede decir que no fueron 30.000. En eso... Graciela Fernández Mejide, hay que sacarle el sombrero. Graciela Fernández Mejide ha crecido de una manera, tiene un tamaño espiritual tan enorme, porque sobre el dolor ha edificado grandeza. Ella sustituyó lo que fueron las madres y las abuelas hace 20 años. Exactamente. Donde todos reconocíamos el prestigio de madres y abuelas. Uh-huh. Hoy todos coincidimos en el prestigio de Graciela Fernández. Además, Graciela crece por minutos, ¿no? Cada vez tiene más sentido común, más entendimiento, más grandeza. Y por Dios, perdió un hijo de 17 años, exacto, del que ni siquiera sabe qué pasó, a pero dónde lo llevaron. Se puso después de la Rúa y su ministerio, y cuando... ella a los 78 años se puso a rehacer su vida, escribió un libro, hace esa maravilla de película con la conversación con Leis. Exacto. Digo, todo un proceso de reconstrucción. No, pero ahora si vos le preguntás qué opina sobre,
siempre va a haber tanto sentido común en lo que dice, además de grandeza. Sí. La grandeza de ponerse en el lugar del otro cuando debería tener, a partir del dolor, porque no debe haber nada más doloroso que perder un hijo, y sobre todo no saber cómo ni dónde está, y hasta la tribu más salvaje necesita enterrar a sus muertos, ¿no? Eso es espantoso. Y ella genera esa empatía el otro, a ver cómo se puso el otro para que esto sucediera. Esa es la fortaleza que estamos necesitando como nación, que necesitamos claridad y fortaleza. Y justicia. Sí, justicia y equidad, agregaría. No, porque justicia justa como justa, corresponde, que no la legítima, que pueda aplicar. Justicia justa. Eso ni hablar. Justicia justa. Pero es un tema. Y volviendo a los mapuches, para seguir agregando, sí, porque es un tema importante, hay una absorción cultural hoy con el tema de los mapuches, porque dentro de las mismas comunidades indígenas hay algunas diferencias, como había antes, de los ranqueles, sí, o de los tehuelches, por ejemplo, que en un artículo que he leído ahora en La Nación he visto que no figuran. Figuran al costado, pero no figuran las comunidades abajo. Ya tehuelches no debe quedar ninguno. No, quedan. Aunque sean pocas, quedan. Y ahí en Santa Cruz quedan 3 o 4 comunidades tehuelches que tienen fuerza, que pertenecen a esa calidad de indios amigos que tuvimos. Y yo debo decir, me encontré hace muchos años en Trelew, que íbamos por otro tema, que era una jornada orgánica que hacíamos en Trelew, claro, con un ingeniero Molina. Pero cuando estábamos terminando una de las charlas, me dicen, Gonzalo, ahí hay un bisnieto del cacique Sayhueque. Para mí una sorpresa, y dije que ¿cómo va a ser este encuentro? Pero bueno, te está esperando. Así que allí fui. Y fue impresionante, porque cuando vio avanzar, que era yo, no necesitó que le dijeran, este es Roca. Vio avanzar, sabía que era yo, me abrazó, me dijo hermano, y no paró de hablar durante una hora. Estuvimos allí en ese una hora, él hablando y tratándome y diciendo todo lo que eran y hablando bien de la historia argentina, el ser argentino, que nosotros somos argentinos. Es que viven mejor ahora. Claro. Entonces, vos fíjate el pragmatismo de los yanquis. Los indios tenían flecha, los blancos tenían Winchester, el malo era el de la flecha, el bueno era el de Winchester. Hicieron 1000 películas y los enterraron a todos. No, se acabó la discusión. No, aparte de eso, les dieron los casinos. Pero te quiero decir, la concepción de ese pasado. Totalmente. Los tipos la armaron para su patria. Pero claro, a mí me llevó mucho tiempo de mi adolescencia aceptar que había indios buenos, por haber visto demasiado western, claro, de chica. Pero el de la flecha era el malo y el de Winchester. Bueno, es que te daban 3 películas del oeste que los chicos nos sentábamos en el suelo a mirar. ¿Formaron una cultura para construir esa identidad o no? Estaba Osvaldo Valle de ahí de pelotudo, lo hubieran sacado a patada. No sabés lo que me costó a mí aceptar que podía haber indios buenos. Pero que a lo mejor tenían alguna razón. Y hoy son todos menos estos grupúsculos, algunos también en el norte que he visto que han aparecido ahora con esos reclamos. Bueno, con milagros otros, al frente, que son indios buenos, que reclaman derechos, que hay que dárselos como argentinos. Pero por supuesto. No, es innecesario hablar, por ejemplo, de las penurias y gravedad del cacique Félix Díaz y de su comunidad. Es una comunidad bueno, argentina, es una comunidad sana que reclama y tiene en su haber, en los últimos años, 25 muertos. Y eso es algo que sobre los COM no habla nadie. No se puede permitir. Entonces, los temas que hay que hablar son los que hay que hablar, que son problemas que tenemos que solucionar, que hay que darles vida, y que toda esta gente que se nutre y que se va a nutrir dentro de la ley argentina. Y los que no son, por primera vez en muchos años, tenemos que empezar a aplicar la Constitución y la ley, y los jueces, que están muy demorados con todas las cosas, bueno, y que tienen están esperando las elecciones, los jueces. Es el poder que está en deuda con la sociedad argentina. La falla es el poder judicial. Sí. Ahora, también diría, ojo,
porque dentro del Poder Judicial, que es tan grande y tan enorme, hay mucha gente, hay de valiosa. Todo, y a lo mejor hay mucha gente de justicia legítima, bueno, pero hay que identificar. Se quedan poco, estos son, por eso, ¿cuántos son? Son los nietos de Zaffaroni, que es un chanta. Claro. Pero lo tenés a Guido Tranto, que ya debería estar totalmente solucionado el tema de Maldonado. Se va desarmando. Ahí. Claro. Ya debería estar solucionado el tema del Maldonado, lo tenés a Martínez de Giorgi y tenés otra serie de lijos. Cada vez menos, en eso se va disolviendo. Los jueces federales. Yo soy optimista. Yo el otro día le dije a Majul, después de la vergüenza que me hizo pasar Gioja y el Ruperto Godoy, ver a Uñac reportero en Clarín, digo, bueno, hay mejoría, ¿o no? Mucha. No, Uñac es sí. Valioso. Entonces, bueno, sí. Reivindiquemos. Bordet es valioso. Bordet, después del cachivache de Uribarri, aparece un Bordet, pues sí, hay una mejoría en los gobernadores, en la política. Sí. Nos salvamos de ser Venezuela. Eso es un paso enorme. Porque si te queda un Gioja ahí como algarrobo plantado. No da más. Pero ya están cayendo. Ahora Rodríguez Sá. Anoche pasé un video Rodríguez Sá. Rodríguez, ¿sabes que a mí un día el Alberto se me puso de perfil y me dijo: míreme el perfil? Yo diciendo del cacique Painé. ¿Dijo él? Painé, Ranquel. Sí, claro, yo lo miré y le dije: todo es posible. Anoche mandó un video por el cual plantea por qué no los votaron. Y le dice a la gente que hay que reformular la relación con el pueblo, que está, dispuesto a asumir sus errores. Hizo un congreso peronista puntano donde 2 semanas después de las PASO él reconoció los errores. El Adolfo un poquito menos, porque el Adolfo lo primero que dijo es: voy a ir a cegar traidores. Esa fue la primera. Pero el Alberto, que es muy... ¿No será como dinastía monárquica que se acabaron? O sea, no sé, pero el día de la fundación de San Luis, en la radio, yo los viernes hago historia, ¿no? Y dije, bueno, yo sé que los voy a sorprender, les voy a decir algo que no me van a creer, pero es cierto. No fue fundada San Luis por los Rodríguez, la fundó Jufré. Pero la idea, ayer yo vi el video. Muy gracioso. La idea de que él era el dueño de San Luis y había tenido un traspié, pero que era eterno. Sí. O sea, yo soy el dueño. Pero es que el Adolfo había dicho que para el 19 él se presentaba otra vez como gobernador. Porque Poggi fue el Alberto dijo: no, un periodo sabático, por favor, tengo que descansar. Ahí lo pusieron a Poggi, fue mucho mejor. Volvió el Alberto, bueno, pero ahora ya pretendía volver el Adolfo, y estamos bien. Sí, pero es que es así, en las provincias es peor que en la nación. Es decir, si nosotros consideramos que durante el kirchnerismo en la nación sufrimos cosas graves, en las provincias fueron mucho más graves, porque la cercanía es total, absoluta, el control es total y absoluto, y nadie puede salir de lo Formosa, que está comandando allí. No, es el disfraz revolucionario del autoritarismo, ¿no? Exactamente. Y encima, radical, Santiago del Estero. Claro. Ese Zamora es un delincuente en la peor versión. Claro. Nada más que mirar los años en que están en el poder, que es un disparate, que no haya elecciones como corresponden, con alternancias, que eso es lo republicano y abarca también a las provincias. Nos quedaron dos provincias, claro. Mendoza y Santa Fe, sin reelección. Sí, pero Córdoba, las provincias donde puede ganar uno u otro son democráticas. Donde solo puede ganar uno, no son provincias sino estancias. Exacto. Que Formosa, Santiago del Estero, San Luis. Sí. No hay más. Catamarca. Y La Rioja. Donde Menem gana. Claro. Y como la sentencia no está firme, puede ir a la. Y es muy fácil medirlo por la pobreza, por las desidias, por el abandono que ha habido. Por el abandono de los lugares. Por la decadencia, porque si no hay opción política, ¿para qué tenemos democracia? Claro, uno tiene la mitad de las provincias, la mitad de la población provincial de Santiago o de Chaco está en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y la mitad que quedó está subsidiada. Entonces vive de un plan. Son todas. Porque además, como no tenemos trenes,
¿Qué van a fabricar? ¿Cómo lo van a sacar? No, llevarlo a Buenos Aires para sacarlo por el puerto. La historia argentina es la historia de la aduana del puerto de Buenos Aires. Claro. Esa es la verdad. Toda la historia argentina rige alrededor de eso. Pero es importante lo que usted plantea de separar lo indígena de la violencia. La violencia es un injerto sobre una historia. Que no tenía nada que ver. Pero no es inherente a la historia. Antes salieron del Buenos Aires. Antes salían de Buenos Aires. Y no tenía nada que ver con los mapuches. O sea, exacto, cuando en Colombia se termina una guerra que llevó ¿cuántos años? Y desde el año ¿y cuántos 64. Muertos? Desde el 64. ¿Cuántos secuestrados? O sea, cuando la peor confrontación de América Latina se cierra en Colombia hace unos días, nosotros inventamos un indio que mata. Uh-huh. Es buenísimo eso. Dale la flecha para que tire. Y un montón de idiotas que se prenden atrás. Bueno. Exactamente. Es decir, es usable cuando hay una pérdida de poder visible del kirchnerismo, que además tiene lo que pasa en Venezuela. Va más allá del Estado, ¿eh? Sí, sí. Del Estado, no es del kirchnerismo, porque después yo discuto, tenemos que ponernos de acuerdo, cortar calle, vas preso en La Habana y en Miami. ¿Por qué acá no? Exacto. En París pero hemos llegado a la desidia cuando hubo las tomas de los parques acá. Pero ahora tenés tomado Evo Morales tenía que decirle a sus compatriotas no vayan a eso porque eran tomados, porque vienen, se le dan recursos, se organiza desde el gobierno que había en ese momento, y Evo Morales le dice nosotros acá eso no lo permitiríamos y le decimos a nuestros compatriotas que no vayan a ese lugar, que no estén. Por eso lo nuestro es una ausencia del Estado y una confusión sobre los derechos, porque es como que queremos ser buenos y nos confundimos con gente que viene entonces dice tengo una causa justa y la causa cualquiera es malísima, entonces en manos de aventureros. Lo peor de todo esto que yo lo insisto siempre es que después de ese daño, cuando van a elecciones, los votos no están. Claro. O sea que el ruido que hacen en la calle normalmente derechiza a la sociedad. Claro, esto de que un fascista es un burgués asustado. A mayor ruido, menos votos, obviamente. O sea que no les importa lo de la urna. El kirchnerismo los favorecía con los planes. Había un dinero en el corte de calle. Claro. Si eso se disuelve, también se va a disolver el corte. Quiero creer. Pero son otras cosas. Pues si no, no andar por Buenos Aires porque tenés de visita al primer ministro israelí, te la tomo. Total, eso te dura dos días. Me hizo mucha gracia que el gobierno de Irán le exigiera a Stichel la devolución de la plata que le había dado para matar a Netanyahu. No. Sí. No. Eso, no, ¿es así eso? Perdón, noticia. Yo no tengo la culpa, yo no invento las noticias, suceden. Como Stichel abandonado quebracho y sus ex compañeros, él mismo lo dijo, lo apuñalaron en la última, en las piernas y los brazos. Tuvo la vista, Y tuvo que ir a una clínica privada, por supuesto. No lo abandonaron entonces. ¿No? Sí. Es difícil que él abandone, pero lo abandonaron, él dijo que renunciaba a quebracho. No hizo la denuncia, ¿no? No hizo la denuncia, ¿no? No. Está con las tres T, techo, trabajo y tierra, techo y trabajo. Está Luisito de Lía, está Mariotto, está Vudú. Buena gente. Claro. Goodfellas. Yendo a las cosas, porque antes, al aplicar la ley, se solucionan muchas cosas, yendo a nuestros temas indígenas y de las colonias indígenas y eso. Pero, por ejemplo, aventureros hubo siempre. Por ejemplo, en Argentina, y viniendo desde Chile, apareció el famoso Antoine de Tunens, francés, en 1860, y se decreta rey de la Patagonia y forma una monarquía y organiza todo eso. Bueno, ¿qué pasó? Se le aplicó la ley, el señor, usted se va de acá y no vuelve nunca más. Y no pudo volver. Y esos aventureros siguen, porque todavía sigue el gobierno de Antoine de Tunens en Francia, donde ha aparecido un grupo, donde por supuesto hay también un indígena, nombrado marqués de no sé cuánto, pongámosle marqués de la Patagonia. Si no fuera por Maldonado y la desaparición de Maldonado, que es un gran dolor, no hubiera tenido esta repercusión el conflicto, ¿no? Es que necesitábamos. Mira, Lenin tiene un librito. Bueno, yo lo leí en inglés, era el What to be Done, lo que se debe hacer,
que se puede resumir en un decálogo. Ah, el quehacer, claro, el quehacer de Lenin. Y sí. Lo primero es generar mártires. Claro. Lo primero es generar mártires. Claro. Sí, y bueno, necesitamos un mártir que además deben haber hecho un casting, porque si lo miras bien es la cara de Cristo, del Cristo de las películas. Pero... Claro. Sí, sí, es de manual. Vamos a ver cómo se resuelve. Porque... Esperemos que no esté muerto, que no esté herido, esperemos que esté en la mitad del territorio sagrado, o como es un hippie arriba de un pico de montaña haciendo om y meditando, qué sé yo, o con una novia. Ah, yo creo que estamos en una dificultad frente a este hecho. Sí. No, es terrible. Es un hecho duro. No, es que tener un desaparecido en la Argentina después ahora, de los 70... Lo que no puede decir nadie es desaparición forzada. No, bueno. Me parece que eso es una atrocidad, porque desaparición forzada implicaría que el Estado, exacto, como tal... fue una orden del Estado. No, toma una decisión concreta de, exacto, hacer desaparecer personas. Sí. No lo hizo Cristina, claro, con Nisman, claro, y yo, claro, con toda la razón que tiene, nunca hubiera dicho que ella fue. Exacto. Ni con López, ni... Digamos, pongamos al Estado por encima de nuestros conflictos. Pero... Que me parece que en eso... Si el Estado se hace respetar, cosa que... Bueno, no, también lo sucede, tenemos que respetar nosotros. Sí. También es cierto, pero es una avenida de doble mano, ¿no? Tenemos que aprender, porque son muchos años en que no se respeta la ley, son muchos años, y en algunos casos en cosas graves, en otras en cosas menores, pero en lo que son cosas graves, son muchos años, es decir, un Estado gigante que se armó, pero que no tiene un control ni tiene definidas las cosas, ¿no? En propiedad privada, como decía Julio al inicio, no lo tenemos en claro. Entonces, por ejemplo, en este tema ha habido 50 tomas, por ejemplo, en Neuquén, de campos, que no son comunidades indígenas, son indígenas. Casas ocupadas que han tomado, pero no es que les da derecho tomar un campo, porque existe un derecho de propiedad privada, que es un derecho superior. Pero las casas que tomadas vale en Buenos Aires, mundo, claro, es un caos absoluto. Que no exista una legislación que haga de ellos, claro, que 24 horas desaparezcan. Digo, hemos hecho, el payaso de Zaffaroni ha sido nefasto. Sí, sí, son muchos años. Porque hizo una ley tan amplia como para que pasen sus pecados, y sus pecados son tan infinitos que la ley tiene que ser un flan, un chicle. Exactamente. Y además son demasiadas leyes. Yo suprimiría la mitad de las leyes. Pero sin duda, con menos leyes y con una presencia del Estado para el cumplimiento de las que hay que tener, andaríamos muy el bien Estado y mucho mejor. Chico, sí, fuerte, bien plantado, que haga lo que el Estado debe hacer, que no son tantas cosas, pero las tiene que hacer. Lo demás los privados tienen más facilidades para hacerlo. Se nos acabó de vuelta el programa. Hemos recuperado a los argentinos de la etnia mapuche, de la etnia araucana, que son tan argentinos como los descendientes de los escoceses, de los australianos o de los franceses. Simplemente tuvieron padres o abuelos que vinieron de otro lado. Muchísimas gracias, Gonzalo Roca. Nos has iluminado en un montón de cosas. Felicitaciones por el prócer, que amo tiernamente. Gracias por venir a tu programa, Julio Bárbaro. Le cuento, si quiere comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com, conmigo, conceptomalu@gmail.com. Este programa se va a repetir exactamente el jueves de 22 a 23 y esta tarde, gracias a Daniel Villarroel, lo va a encontrar en, pone YouTube La Dama y el Bárbaro en la computadora y le va a aparecer Gonzalo Roca. Chau, tengan una buena tarde de sábado, un fantástico domingo, los quiero, hasta la semana que viene.